Eguardien guztioi, ongi etorriak Zelaiaiztiko kulturetxeko areto nagusientara. Gaur bertaratu gora datorren hilaren 16an Zelaiaizti zinean edo areto nagusine bai, bertan egingo den ekitaldi baten berri emateko asmoz. Ekitaldi xelebrea izango dugu, eta kasu honetan mailan eta gero ekitaldiaren berri emateko alde batetikan Jose Mari Orbegozo, bertan eta orain udaletxearen eskutik Bailes de Salón o delakoaren inguruan bertan degun dantzari nagusiena eta dantza eskolako arduraduna, eta nire eskerretan ebai Markel López kasu honetan ez dakit omendu edo beren inguruan egindako ekitaldiaren berri, eta gero berak ebai hitz labur batzuk emanteko asmoz aurkeztu geranak. Se está realizando diferentes actuaciones a lo largo y ancho de todo el territorio y Zumárraga también pues quiso participar. En aquel momento también se vio la posibilidad de poder recaudar todo lo que se recaude en aquel momento cara a lo que pueda ser la venta de los tickets y la venta de las entradas para una obra social, con un fin social o con un fin que el ayuntamiento estimase oportuno. Y en aquel momento también yo le trasladé, así como tanto a José Mari, que luego también a la familia de Markel, la intención de que ese dinero que se recaudase en aquel momento y con este fin sea destinado para Markel, pues un poco por las necesidades que tampoco me voy a extender, todo el mundo sabemos la problemática, la situación que vive Markel. En este caso también están inmersos Markel en diferentes proyectos, también con el tema de un perro, no sé si es un perro guía, pero sí es un perro que colabora en el día a día con Markel, y bueno, pues eso también pues tiene una financiación, tiene una repercusión económica que con esta actividad también pues bueno, se podrá minimizar parte de lo que podía ser, así como también las diferentes visitas que tienen que hacer a los especialistas tanto en Madrid, pero sobre todo creo recordar que es en Barcelona, y bueno, pues para un poco sufragar y mitigar un poco ese gasto económico, pues es por lo que se realiza este acto. Más allá también de mostrarle pues un apoyo por parte del municipio de Zumárraga y del Ayuntamiento de Zumárraga, pero sobre todo del municipio de Zumárraga. Pues soy José Mario Orbegozo, de la Escuela de Arantzaki, pero bueno, en este caso pertenezco a la Escuela de la Asociación de Baile Aguibaile, que somos 7 escuelas, entre ellas la de Carlos de Zapirain de Irún, Ainhoa de Irún, Tatiana de Irún, Carmen Garmendia de San Sebastián, Teresa Tejedor de Rentería y Marisa Merino de Zarauz, y yo, José Mario Orbegozo, de Beasain, donde realizaremos pues 12 musicales. Entre ellos están el musical de Tango Bar, Las Mil y Una Noche, Dirty Dancing, Gris, Annie, Catch, Second Chorus, Cabaret, Dringles, Mamma Mia, High Praise y Chorus. Esos son los 12 musicales que vamos a interpretar. Seremos unos 120 bailarines y yo creo que bueno, pues que el aforo hasta ahora lo hemos estado llenando, y yo creo que bueno, no tendremos ningún problema de llenar el teatro de Zumárraga, y pues a favor de aquí de Maite. Ba, espero dut egotea festivalen eta hemen daukat gutxo bat, gutxoa du izena eta... Berak ebai espektakuloan eta partartzeko akaso igual jasera baten egoteko daukala, baina egun horietan ebai uste eta operazioa daukala Bartzelonan, eta bere amak ebai komentatu zin, berakin familikokin esan ginenen, akaso igual bertan egoteko igual ezintasuna izango zula, hilean 16an, 17an, 18an Bartzelonan operazio importante garrantzitsu bat daukalako, eta horregatik esan dugu, bueno, espero dula egotea, baina ikusiko dela. Eta bere laguna, da, bertan dagoen txakur gia hori, eta bueno, pues onelako proiektori eta bideratutako, bueno, ekimena dela, eta bueno, pues gastuia hor egiteko.